Hola mis Sabis, soy Franco y bienvenidos nuevamente a mi canal Sabi Gilfil. Bueno, el día de hoy me encuentro por acá, como verán, bueno, tengo acá de fondo una ambientación diferente, colocamos algunas luces, le coloqué así luz azul para que estemos más en nuestro ambiente, en lo que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, por acá podrán observar de que ya también tengo lo que son los regalitos que me enviaron desde Corea del Sur, el gobierno de Corea del Sur, y los he colocado como ambientación para el canal de fondo. Bueno, si a ustedes les gusta este color, este lo coloqué porque me pareció súper chévere y bueno, acá en la imagen puedo ver de que se ve genial. O sea, si a ustedes les gusta otro color, bueno, ustedes me lo dejan saber y lo estaremos cambiando. Todo se trata de eso, de probar y bueno, y viendo qué funciona y qué no. Y bueno, chicos, yo por acá por mi canal les comparto temas interesantes acerca de la cultura coreana, que hablamos acerca de K-dramas, de K-fashion, de travel vlogs acerca de Corea del Sur. Y bueno, un tema interesante, un punto que tengo tiempo que no lo resalto, es acerca del K-pop. Entonces, como tengo tiempo de que no hago una reacción a un video de K-pop como el que hice el de Dreamers, de la canción de Jungkook de BTS para el mundial, que bueno, se los dejaré por acá arribita. Si aún no lo han visto, bueno, vayan a verlo y apóyenlo. Entonces, en este video vamos a estar reaccionando a la canción Love Die de IVY, un grupo relativamente nuevo conformado por 6 chicas y que sin duda alguna su ritmo pegajoso seguro te va a gustar. Y recuerden que si aún no se han suscrito a mi canal, vayan a hacerlo por el botoncito de acá abajo y recuerden dar like y activar las notificaciones para recibir más contenido de K-pop al día. Así que iniciemos con esta reacción ahora mismo. Lo primero son bellas todas estas chicas. La coreo genial. Esta chica bellísima, bellísima, bellísima. Ajá, viene el paso. La. El ritmo es pegajoso, no es por nada. Esta chica sin duda alguna es bella, es hermosa. Lo que es nivel de voz, o sea, nivel vocal, producción, coreografía, esta canción, o sea, lo tiene todo. No es por nada, o sea, por eso se ganaron lo que es la admiración en Corea del Sur, tanto en los MAMA como en los Golden Disc Award 2023. Sin duda alguna, esta canción lo tiene todo. La. Oh, so a solo die. Oh, perfect sacrifice. So sharp to love die. Y ese ritmo ahí es donde se ve, o sea, que los grupos nuevos de K-pop, o sea, están innovando en lo que son las coreografías. Porque sin duda cada una es más retadora cada vez. Entonces ahí por lo menos queda demostrado que este grupo tiene mucho que dar. De verdad que tiene muchísimo que dar. Y esto que sin duda alguna, estos son los inicios de este grupo. Entonces esto le espera, como le digo, un gran futuro a este grupo, sin duda alguna. Bueno.
Como ya vieron, chicos, bueno, este grupo conformado por esas seis chicas es un grupo que se las trae porque, como vieron en ese video, esto se trae coreografía, escenografía, a nivel vocal están súper genial y que está bien merecido ese premio que recibieron este año en los Golden Disc Awards 2023, donde ganaron con esta canción como canción del año. Entonces es un gran triunfo que tienen que celebrar estas chicas y me parece súper genial de este grupo con su concepto tan fresco e innovador que se estén abriendo pasos y bueno, su contenido se esté viralizando en plataformas, o sea, que usualmente nosotros usamos como lo son Instagram, TikTok, incluso por acá por YouTube, YouTube Short, que he visto mucho de su contenido y que me parece súper genial que logren abrirse ese camino con el apoyo de su fanaticada. Y bueno, en un futuro, Dios mediante, esperemos verla al nivel de BTS, Blackpink, entre otros grupos de grande estirpe como EXO, Super Junior a nivel mundial. Entonces, esto sería súper genial para este grupo y bueno, les anhelamos el mayor de los éxitos a ellos. Entonces, si quieres conocer más acerca de este grupo, te invito a seguir lo que es este video que sin duda alguna te llevará a descubrir lo que es el mundo del K-pop con este grupo. Entonces recuerden de que pueden dejarme por acá su título favorito de canciones a las cuales quiere que reaccione y lo estaré haciendo en un próximo video. Y recuerden de que pueden unirse a la gran familia de mi canal Savi Hillfield suscribiéndose por el botoncito de acá abajo y dando like y activando las notificaciones para recibir esto y mucho más contenido de K-Pop al día. Así que bueno, nos estaremos viendo en una próxima reacción. Nos vemos, mis chingus.